Yeah, because that chemistry existed real o sea desde el primer día. Love you, man. I love you too. So how was it this week? How how's school? School was good. Oh shit. Ah! Uh, well, congratulations on the film. Um, I love the film. I saw it again and uh, you make the perfect mama because perfect. You know, ezra miller has to you know he's he's torn because he wants his mom, mom back and he wants to change history so for you what was it like entering this world and were you familiar with the superhero world bueno no, he sido desde de, de pequeña soy de esa generación que amó a superman entonces yo amaba superman luego eh, pasé por spider-man y terminé con ese batman de hace treinta años que nos regaló Eh, Michael Keaton, entonces ahí me quedé. Yo no sabía quién era de Flash, de Flash. Y cuando el director me, me propuso para esta película, me propuso hacer la mamá eh, que le encantaba. Yo le tuve que preguntar, pero ¿quién es de Flash? ¿Este qué hace? Y entonces me contó toda la historia y yo no sabía. Y entonces claro, digo, pero vamos a ver. Pero entonces si tiene una madre que la madre ya es conocida por los cómics y es americana, rubia, de ojos azules, ¿qué hago yo aquí? Pues él me quería a mí, es latino también, eso es algo que, 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 que está ahí en nuestra cultura, idiosincrasia, la manera de ser, cómo, cómo nos tocamos, cómo nos abrazamos, cómo nos besamos, cómo exteriorizamos nuestros sentimientos. Y entonces eh, dices que quiero que, que sea una relación que no sea para nada fría, que sea, pues eso, muy cálida y con mucha complicidad y con mucho vínculo, mucha sintonía. Y, y te quiero a ti, a tu mirada, a tus ojos, y dije, pues vamos allá a jugar. Y la verdad es que ha sido una experiencia y está siendo increíble. And what was it like? I mean, the way Ezra Miller looks at you as Barry Allen, like it's so endearing. Um, what was it like working with him? You know, just that that look. Yeah, you can you can feel that chemistry, mom and son. Yeah, porque that chemistry existía real, o sea, desde el primer día. Esra y yo tuvimos esa, esa química, esa conexión, esa complicidad desde el día en que, en que Bárbara me lo presentó. Fue así como, bueno, nos, nos unió mucho nuestros gustos musicales y, y muchos, él, él ha estado en Madrid tocando con su banda y eso es lo que todos estáis viendo en pantalla, que, que, que a todos os sorprende que sea tan increíble porque es que fue real. Y no hay más que decir. Eh, fue tan fácil tener a alguien tan generoso eh, y tan talentoso enfrente, que claro que fue fácil, es que era simplemente decirlo todo desde la verdad más absoluta. Bueno, mucho, mucho gusto, uh, great job, I really love your role in it, and uh, teary-eyed, <laughs> lloramos unos de los otros. Sí, me han dicho eso, me han dicho, estoy emocionada con eso, sí, sí.